Kirill es una persona súper cariñosa, tranquilo y sobre todo una persona que tiene muchísima empatía. Yo te puedo decir que ser madre para mí fue un sueño que conseguí que se hiciese realidad, ¿no? Para nosotros es el momento en el que nace, el momento en que entra por la puerta. Yo sí tengo que decirte la verdad, me quedé un poco asustada. Nosotros tuvimos claro que en cuanto llegó, evidentemente, pues vas a todos los médicos y el neurólogo, en su caso, nada más entrar por la puerta y vernos, ya nos dijo, uy, ya sé a qué venís, ya sé qué ocurre. Este niño tiene SAD. El que esta enfermedad sea diagnosticada cuanto más temprano es súper importante, porque sí que el SAD es un daño que ya hay hecho en el cerebro, evidentemente, pero que se puede trabajar, se pueden hacer terapias con él para que, bueno, cada día pues estén un poquito mejor. Lo que pasa es que te das cuenta que llega un momento en que lo más importante no es que llegue a aprender matemáticas, no es que llegue a aprender a multiplicar, a dividir, sino que llegue a aprender a ser persona, a que puedas ir con él a los sitios, a comportarse, a sobre todo a transmitirte sus sentimientos, a explicarte, ¿no? Pensar en el futuro genera muchísimo estrés, no sabes qué será, no sabes cómo irá evolucionando tampoco, con lo cual no sabes dónde pueda llegar. Pero bueno, yo creo que llega un momento que lo único que puedes pensar, yo les intento darle todas las herramientas, todo lo que está en mis manos para que dentro de sus posibilidades llegue a su 100%, y no me resta más que pedirle a Dios que me dé muchos años para poderla acompañar.